Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Estamos en este día, quiero compartir algo que le he titulado Circuncidando mi corazón. Creemos, entendemos que el Antiguo Testamento habla acerca de la circuncisión. La circuncisión fue un pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel en el desierto y comenzó prácticamente antes de la salida de Egipto con el pueblo, con Abraham, donde se le ordenó que hubiera, que se practicara la circuncisión. La circuncisión es una señal de pacto. Ahora estamos viviendo en un nuevo pacto. Y aunque la circuncisión por salud es de una manera maravillosa para la salud de la mujer, todos los hombres que tienen, están circuncidados, eso será mejor para su mujer. Sin embargo, ahora no es una obligación para ser parte del pueblo de Dios. Es beneficioso por la salud, pero no es una obligación, no es una ley que haya que cumplirla para traer salvación y vida eterna. Pero estamos en el nuevo pacto, hay una circuncisión que es la que conocemos como la circuncisión del corazón. Y quiero traer a memoria algo que sucedió con el pueblo de Israel cuando precisamente estaba entrando a la tierra prometida. Como estaban en el desierto, los hombres no se habían circuncidado, porque estaban precisamente caminando por el desierto, pasaron 40 años en el desierto, y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué que es necesario que todo hombre esté circuncidado. Y cuando ellos se circuncidan, hay un proceso de recuperación. Se dice que es una de las cosas más incómodas y dolorosas para un hombre adulto ser circuncidado. Por eso es que es recomendable sea que suceda de niño. Ahora, como se lo tuvieron que hacer, estaban todos esos hombres postrados en el piso, sin poder hacer nada, esperando recuperarse. De la misma manera, estamos en el tiempo del nuevo pacto, donde la circuncisión no es física, es espiritual y sucede en nuestro corazón. Pero hay cosas que van a doler más que si fueran la circuncisión física. Quiero recordarles que hay muchas cosas que a veces venimos arrastrando de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, familiares, lo que llamamos cadenas de generación. No solamente a veces se afecta genéticamente nuestro organismo porque tenemos una predisposición a ciertas enfermedades porque genéticamente recibimos una herencia, pero también hay una herencia positiva de aquellos padres que son trabajadores, que son honestos, que son íntegros, que tienen temor a Dios, que son respetuosos, que han mantenido sus matrimonios en fidelidad y pues es parte de una herencia, tienen buen carácter, es una herencia positiva a recibir. Pero no siempre es así. A veces vamos a tener una herencia negativa, padres infieles, gente egoísta, egocéntrica, idólatras. Algunos familiares practicaron hechicería, brujería, satanismo, idolatría, mentira, engaño, mal carácter y todas estas cosas que nuestros familiares nos han dejado por herencia. Muchas veces nosotros, de una u otra manera, si no somos, si no a través de la oración, la presencia de Dios y la palabra, debemos de romper estos ciclos. Muchas veces se repiten los ciclos, pero la buena noticia es que no necesariamente se tienen que repetir, que podemos romper esos ciclos y lo debemos de romper. Pero hay personas que sus padres
sufrieron porque sus padres se divorciaron, le abandonaron. Era un padre que era, vamos a decir, un hombre que tuvo muchas mujeres, y a pesar de que ese hijo sufrió en su propia vida el estar separado de su papá por la infidelidad, y hubiera querido tener su papá y su mamá, tener un hogar establecido, y aunque desea y añora eso, y siempre lo quiso, de una u otra manera está repitiendo el mismo ciclo y está siendo infiel a su esposa o esposo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hace falta una circuncisión en nuestro corazón. Pero yo hablo de la infidelidad, pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que renunciar: a la mentira, a los vicios, el mal carácter, la depresión, el desánimo, la idolatría, la brujería, la hechicería. Y son situaciones tan dolorosas como si hubiera una circuncisión. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios será ese cuchillo que provocará la circuncisión en nuestro corazón. Por eso es que debemos de ser oidores de la palabra y hacedores de ella. Cuando una persona viene a la iglesia, escucha la palabra, pero sigue repitiendo aquellos patrones negativos y contrarios a los valores bíblicos, entonces necesita ser circuncidado por la palabra de Dios. Será doloroso. La Biblia dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Que si tu pie, pierna o pie es ocasión de caer, córtalo. Y pensando esto literalmente, estaríamos muchos en las iglesias mochitos, sin brazos, sin piernas, sin ojos. Porque imagínese que una persona cometa un pecado y se le corte un miembro. Estaríamos todos mutilados en la iglesia. Pero nunca realmente esto se vio que se ejerciera, se practicara, ni aún en el Antiguo Testamento esto nunca se practicó. Pero Jesús dijo que lo cortara. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor si realmente nunca se practicó este pasaje? Porque no es literal. Es espiritual, y a veces cortar estas maneras de abandono, hogares donde tus padres te abandonaron y ahora tú estás abandonando, hogares donde se tomaba, se peleaba, se discutía, se gritaba, se había maltrato, y ahora estás repitiendo el mismo ciclo. Entonces, cortar eso es tan doloroso como cortar un brazo y una pierna. A veces se hace difícil, pero más no imposible. En este día yo te invito a que reflexiones cuáles son aquellas cosas que debes de cortar y eliminar en tu vida para que tu vida sea mejor. Si tienes tus padres, pues recibe todo aquello, porque sé que muchas cosas son maravillosas de nuestros padres y esas son buenas herencias. Pero a veces han habido cosas negativas que recibimos de ellos, de nuestros abuelos, a veces por ignorancia, a veces no conocían a Jesús, y esa carga negativa viene sobre nosotros, pero es ahí donde nosotros debemos de sacar el cuchillo de la palabra de Dios y circuncidar, cortar eso de raíz y decirle al Señor: yo no voy a repetir estos ciclos que viví de niño. No voy a repetir estos ciclos que pude ver o aquellas cosas que hicieron mis padres que no estaban correctas, que no eran conforme a la palabra. Hoy yo me rehúso a repetirlas en el nombre de Jesucristo. Yo te invito a que reflexiones, escribas, anotes esas cosas que tú piensas que tienen que ser cortadas,
que fueron parte de tu vida de niño, que habían en tu familia, si es mal carácter, si son vicios, si es infidelidad, adulterio, divorcio, cualquiera que sea la situación contraria a la palabra de Dios, es todavía oportunidad. Hoy es el día de oportunidad para romper con todas las maldiciones generacionales. Que Dios les bendiga, les deseo que tengan un maravilloso día en el nombre de Jesús. Bendiciones.